La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. La historia de amor real entre María Félix y Jorge Negrete es fascinante. Parece arrancada del celuloide. Su primer encuentro fue en Guadalajara, Jalisco, en la década de los años 30. Un montón de curiosos estaban pendientes de la filmación y sobresalía una mujer alta, esbelta, con enormes ojazos que Jorge Negrete notó de inmediato y piropeó al instante. María le contestó: «Señor, yo soy una mujer casada». Y el charro cantor le reviró: «No importa, señora, yo no soy celoso». En 1942, él era una estrella consagrada y ella una debutante bella e incipiente actriz. Surgió el encuentro entre ambos durante el rodaje de El Peñón de las Ánimas. Negrete estaba empecinado en que la coprotagonista fuera su amor, la actriz Gloria Marín. Pero la productora Clasa Films había cancelado su contrato. El destino cambió su suerte y María entró al quite. Tuvo que enfrentar a un Jorge furioso, pero ella lo ignoraba y se concentraba en cumplir sus caprichos. Exigió que le cambiaran las telas de su vestuario. O empiezo a lo grande, o adiós al cine. Él no cejaba su empeño en fastidiarla. Un día la cuestionó: «¿Con quién se habrá acostado usted, señora, para conseguir el papel?». Ella, altiva, le respondió: «Usted lleva más tiempo en este negocio, señor. Ya sabrá con quién hay que acostarse para conseguirlo». Los problemas ocurrían cada día más. Si María se equivocaba en un diálogo, él la zarandeaba por el brazo. Una mañana, ella se sentó en la silla de Jorge, sin darse cuenta que el respaldo tenía el nombre del cantante. Al verla, el actor vociferó: «Si ni leer sabe la taruga». A cambio, María le respondió: «¿Quiere motivos para pelear? Pues se los voy a dar». Y le cruzó la cara con un látigo que tenía en la mano. A modo de venganza, en la escena con la lluvia, él la dejó más tiempo del necesario bajo el agua, y ella, en correspondencia, lo azotó contra una piedra al momento que gritaron: «¡Corte!». En el clímax del rodaje, harto de esperar a que ella acabara de peinarse y acomodarse un chongo postizo, él, impaciente, amenazó: «O viene de inmediato esta señorita a filmar, o me voy a mi casa». Ella se arrancó el chongo postizo y lo tiró al río, y burlona le advirtió: «Pues ahora tendrá que esperar más, porque me van a tener que volver a peinar». María reconoció después que le hizo un montón de diabluras. Tanto la detestaba que el último día de filmación, María Félix recopiló firmas de sus compañeros en su libreto, como un recuerdo de aquella experiencia, y Jorge, se negó a firmarle su libreto. Se cayeron tan mal que no volvieron a verse hasta 10 años después. Al regreso de una gira por Argentina, donde estuvo a punto de casarse con el actor Carlos Thompson, María recibió un hermoso ramo de rosas rojas con un emisario de Negrete, que él le susurró al oído: «Jorge está muy feliz de que no te hayas casado con el argentino». María Félix y Jorge Negrete se casaron el 18 de octubre de 1952. Al evento asistieron más de 400 invitados, entre ellos Diego Rivera, Frida Kahlo, Salvador Novo, Renato Leduc, Luis Aguilar, Columba Domínguez y Emilio el Indio Fernández, entre otros. El escenario fue la hacienda de Catipoato de Tlalpan, propiedad de María Félix en ese tiempo. Posterior al enlace, el charro cantor firmó el libreto de la doña en secreto y escribió:
amor de mi alma, siento un rencor enorme hacia mí por no haber tenido la inteligencia ni el suficiente corazón para encontrarte entonces. Pero sé ahora y siempre que no sabía de la felicidad si me faltas tú. Perdóname si puedes estos 10 años de estupidez. Te adora siempre, Jorge. María expresaba que estuvieron alejados porque no me dejé del charro cantor. Era guapo, cantaba muy bonito. Creyó que ya la tenía ganada conmigo y no era cierto. Tenía que trabajar el amor y lo hizo. Permanecieron casados 1 año, pero Jorge no me dio tiempo de aburrirme, declaró María. Ella filmaba en París cuando le avisaron que Jorge Negrete estaba muy grave. Tomó un vuelo a Los Ángeles, California, para estar con él. Jorge murió el 5 de diciembre de 1953. La doña decía: yo pienso que Jorge Negrete sabía que estaba enfermo, por eso se casó conmigo, porque quiso pasarse 1 año a todo dar.